Noti Menudo presenta hoy la más reciente visita que hiciera el grupo Menudo a la capital venezolana. Entre sus actividades realizaron una rueda de prensa, promoción radial y entrevistas para la televisión venezolana. Estamos aquí con el grupo Menudo, acaban de llegar, son las 5 de la tarde del día lunes 4 de febrero. Ellos acaban de hacer su arribo al aeropuerto internacional de Maiquetí en el vuelo Aeropostal 225. Ustedes van a ver estas imágenes en nuestra emisión estelar esta noche. Pero antes vamos a conversar con los integrantes de Menudo. Vamos a empezar con los nuevos para que ellos se presenten y le cuenten a ustedes quiénes son y cómo vienen, si están muy contentos. Empecemos por él. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo soy Jonathan y soy de Venezuela. Y bueno, me siento muy feliz porque para mí es un gran honor representar a mi país en todos lados del mundo. Dime una cosa, Jonathan, ¿cómo es tu apellido? Montenegro. ¿Y qué estudiabas o qué estudias o cuáles son tus planes dentro de Menudo? Bueno, ahorita vamos a hacer el premio Ronda y me estoy entrenando con todo el grupo y estoy al nivel de todos y ya me siento muy bien. ¿Estás contento? Muy contento, demasiado, porque es el sueño que siempre he querido. ¿Era tu sueño dorado? Sí, demasiado. Mira, ¿y no te han dicho nada porque eres venezolano y te has metido a Menudo? Ah, no, porque bueno, como ya ven, el mexicano que es Adrián Olivares, bueno, él fue el primer mexicano y bueno, ahora soy el venezolano. El primer venezolano. ¿Estás contentísimo? No hay problema. Bueno, mándale un beso a todas las chicas venezolanas. Okay. Un beso grande. Ok, gracias. Ahora vamos con... ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Edward. ¿Cómo es tu apellido también? Para que presentes bien el nombre y el apellido. Edward Aguilera Inchaustegui. Uy, qué apellido. Ya entiendo por qué no lo decía. ¿Cómo te sientes de estar en Menudo? Me siento bien contento de estar en Menudo y espero que toda esa fanaticada nos respalde. ¿De dónde eres? De Quebradillas. Puerto Rico, o sea que tú sí eres puertorriqueño. Sí. Mira, y esto de estar con un venezolano, ¿cómo te va con eso? Cuéntame. Tremendo, yo lo quiero ver mucho, como mi hermano. Sí. ¿Qué expectativas tienes del público aquí venezolano que te va a conocer, las chicas? Cuéntame. Lo poco que he visto son tremendas personas, todos simpáticos. Tengas mucha suerte. Y vamos entonces a conversar con los que ya tienen trayectoria dentro de Menudo. El señor Rawi, que está por aquí, que tiene el pelo más largo, por aquí. Rawi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, de verdad, súper contento de estar nuevamente aquí en Venezuela. Y estamos ya otra vez unidos, ya estamos los cinco, para brindarle todo nuestro cariño de siempre y llevarle todo el material nuevo de Menudo. ¿Ya viste que hay chicas allá afuera? Sí, un montón, todas preciosas siempre, es que las venezolanas son preciosas. Siempre tan amable. Vamos a conversar con Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Un mensaje para tus amigas que te están viendo. Bueno, tengo 9 meses en el grupo y estoy muy contento de estar aquí en Venezuela porque me fascina Venezuela. He venido 3 veces antes y espero venir muchas más y un beso a todos. Ok, y ahora con el señor Robert, que ahora quedó, tú eres ahora el que estás manejando todo este grupo, dirigiéndolos a todos. Déjame, yo me voy a poner por aquí para poder conversar bien con él. Cuéntame entonces, manejar a todos estos chicuelos, ¿es difícil o fácil? Fácil. ¿Sí? Son un poquito traviesos. Que ya le dicen a usted, abuelo, él. ¿Qué, abuelo? No te dejes. No, mentira, no es un broma. Mira, cuéntame una nueva llegada a Venezuela, ¿qué expectativas tienes? ¿Cómo te sientes otra vez aquí? Pues como sabes, pues nos sentimos súper felices, como te han dicho ellos, de poder haber regresado aquí a Venezuela, nuestra segunda casa, y como todos ustedes saben, venimos a hacer el premio Ronda y también a hacer una poca promoción para que conozcan un nuevo grupo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ya lo sabes que son bienvenidos aquí. Y bueno, denle un saludo como siempre a todas las venezolanas. Thank you.
Ha ha ha!